Buenos días. Estoy tratando de figure out cómo usar este gadget que compramos para grabarles un video. Pero quiero enseñarles cómo es que se desayuna Casa Hernández. Vean, una avenita por la mañana, muy deliciosa. También papaya, antes de comer esto. Como les he contado, nos gusta comer esto primero, dejarlo en la pancita, el estómago, por unos 5 minutos y después le entramos el desayuno. Que tengan un excelente día, les voy a estar enseñando algo. Hoy me toca ir a, por fin, al último paso de la evicción, de sacar a una persona que se quedó metida en una de las casas. Y vean ese cafecito, ay, 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 ¿a poco no se le antoja despertar a uno? Dang. ¡Qué rico! Me mandaron para el Home Depot, que les hizo falta unas cosas y aquí ando. Pero tengo que ir a la corte, ¿por qué? Porque ya hoy el juez me dio la oportunidad de ir con un constable y el sheriff department para sacar a la persona ahí que está metida en la casa que no se quiere salir. ¿A quién más le ha pasado eso? Que tiene una casa de renta y la persona cabezona se quiere sentar en la casa y no salirse. Pues es lo que nos pasó. Y estuvo más de 30 días en la casa. For free, everybody. Muy mal, pero así son las cosas. I'm getting to the house to see if there's anyone here. There's no electricity. There's a paper here. Seems to be empty. All right. So if it's empty, then I'm gonna look through the garage. There's a code here. So I'm gonna get on top of my car because I didn't bring a ladder. I'm gonna look through there. I'm too short to see if there's anyone there. Dice que ya no está. Entonces lo bueno es que ya no necesito ir con el constable y los policías a sacar a la gente. Ya no están. ¿Cómo sé eso? Porque se llevaron estufa, se llevaron la refri. Ya no hay luz en la casa. Antes habían, pues tenía todo, ¿no? Estufa. Está muy bonita esta casa. La piscina está bonita. Solo se tiene que limpiar. Entonces tengo que llamar a un locksmith para que venga a abrir la puerta. Pero esta casa está excelente. Emocionado por enseñarles por adentro. Para que vean cómo le vamos a estar transformando esta casita. Entonces, ¿qué sigue? Ahorita a llamarle al locksmith para que me la abran. Llamar a los muchachos que van a trabajar adentro para limpiarla, pintarla, la piscina, el landscape, todo eso. Y listo. Se va a esta casita, la vamos a vender. Interesado en una casa grande, 4 cuartos, 2 baños, lo que necesiten. Hey, what's up? Show you the inside of this house. There's a big old door. There's tile and wood flooring, high ceilings. Check it out. Check out the staircase. Really, really nice. I think it's 4 bedrooms, 2.5 baths. This is the kitchen area. This is upgraded countertops. All windows are double pan windows with the wood blinds. Pretty, pretty nice. I'll show you guys the living room. That's going to be fixed, patched, and textured. There's one of the rooms right here. There's a really nice pool outside. I think I showed you guys that. This is the half bath. Half bath right over here. Right. 3-car garage. Nice big garage space. Let's go upstairs. See, you can look at the pool from the backyard with a little basketball court setup. Wood staircase. Pretty cool. Check out the view from up here. You could talk to your kids. Hey, stop running around. Look, you go up here. Continues with the same dark oak
color. This is the master bedroom. If you're interested in buying a house, this house will be ready by this weekend. It'll be cleaned up and ready to go. It's the master closet. His sink, her sink, or her sink, his sink, whatever you want. Tub, separate shower. Let's check out the rooms. They're pretty big sized rooms. It's over 2,300 square feet, the property. Dual sink as well. There's no electricity. Power will be turned on tomorrow. This will all be cleaned up. Every room comes with its fan, large open windows. If you guys are interested, this has the closet space right in here. If you're interested, this is a large closet. Go ahead and send me a DM and I can get you pre-approved. Los puedo calificar para que compren esta casa. Cualquier información que necesiten, me pueden mandar un mensajito por DM para ayudarles. Hey, Emile y a los hijos que le hacemos un super deal acá, le ayudamos con los costos de cierre y todo para que no tengan que preocuparse. Está grande. Este es the backyard. Concrete slab. Están bonitos también los arbolitos. No son muchos. No se ven cochinos. Se ve muy bien. Y aquí tenemos un árbol de naranjitas. Y allá atrás el árbol de limón. ¿Qué les parece? Eran unos limoncitos. Pool pump equipment. Todo bien. Todo le jala muy bien. Ahí te veo. Ahí te veo yo ya. Rumbo al rancho. Ya vamos para el rancho. Anybody that wants a ranch close to Phoenix with beautiful views like this, send me a DM. I can help you. Este rancho is only 28 miles away from Phoenix, Arizona. The drive is so pleasant. Check it out. Look at the open road. Look at the mountains. Man, this is a good time. You breathe in clean air on the way to the ranch. Let me tell you a little bit about this ranch. All right, so 28 miles, man, look at the open road. I'm in love with that. That's what I like, the open road. I just feel like running out here, running. Imagine out here at night looking at the stars. Ooh, this is nice. All right, let me tell you about the ranch. Amazing, and it's very affordable, 2.5 acres. Four bedrooms, two bath. The lot is already fenced, so you don't have to worry about wildlife coming into your lot. There's a water. So the ranch has a manufactured home, which I'll post on the stories. Look at these houses out here, dude. Jeez. All right, sorry if I called you girls dudes, but everyone, this ranch is well, electrical water well that's brand new. Electricity is on the lot already. You don't have to do anything. You just have to occupy it, enjoy it, live in it. And I can get you pre-approved. Arizona, you know that the views don't get better than this close to Phoenix, Arizona. Up north, we have some really nice sightseeing. But here in Phoenix, this is if you are wondering like how are you gonna pay for it? Or if you want, you can buy it cash. You know what they say, cash is always king. Look at the views, y'all. Look at that. Really? For those of you that live in Phoenix, Arizona. Estamos cerquita del rancho y vean, hay casas nuevas. Puras casitas nuevas que están construyendo. Mira qué bonito se ven esos montañones. Esos cerros. ¿Cómo le dicen ustedes? Vean qué bonito. ¿A poco no? Se antoja estar aquí. Una carnita asada. Les digo algo. A mí lo que se me antoja es, número uno, quitarme esta ropa, ponerme algo para correr, dar unas vueltas ahí, hacer ejercicio, que mi corazón se comience a activarse, ese músculo, que salgan endorphins. Primero se me antoja sudar un rato en el rancho, sudar a gusto. Después de eso me tomo agüita a gusto y comienzo a preparar la carne asada. Imagínense una carnita asada en el rancho con ese paisaje y en la noche ver las estrellas. Y si de plano consigo una guitarrita, pues me traigo mi guitarra o llamo a unos amigos músicos. Hey, vénganse para el rancho,
cantamos unas canciones juntos, la pasamos increíble, vemos las estrellas. Y ahí si tienes a tu parejita de lado, la agarras, la apretas así, bien bonito. Y uy, hey, I think I'm coming to the ranch tonight. Ah, pero my girl ahorita no se siente muy bien, al rato les voy a contar qué onda. Pero no, no puede venir mi girl. Pero qué onda, me vengo solo al rancho. Solo como Camilo. Ranch, look at the neighbor, bro. Man, what a house. Look at the mountain views back there. Man, that's cool. Now let's go hit up the ranch. Woo! I want to bring some quads over here. Be racing. Not this little car. Damn, this is cool. ¿A quién le gusta la idea de vivir en un ranchito así? O venir por lo menos a venir a pasar un tiempo. Felices. Felices, felices. Man, este ranchito ya tiene su luz. Oh. What's going on? Vean aquí en el ranchito arriba, vean cómo se vive en esta vista. ¿A poco no se les antoja estar aquí una carnita asada con los amigos, las amigas, platicando wiri wiri ahí, pasándola bien? ¿Cómo ven? En el wiri wiri dice el señor Poncho de Nigris. ¿Qué tal, Poncho? ¿Se te antoja ir a aquí en un ranchito? Está de venta barato, cerca de Phoenix, Arizona. Y de Peñasco. Peñasco está arriba de ese Puerto Peñasco, Rocky Point. Mira, mero, ¿qué dice? Si les interesa comprar este ranchito, está de venta. Vean el Waterwell. Ahí está el Waterwell. Ya con luz, con todo. 4 cuartos, 2 baños. Señores y señoras, les cuento que fue un día, pero muy productivo. Estoy contento. Ahí les va el reporte rapidito. El chavo de Avondale, el que estaba sentado en la casa, que no se quiso ir como por 30 días, ya finalmente, ¡boom!, fuera. Ya no está. Y ya nos pusimos de acuerdo con la gente que la va a trabajar. Mañana empiezan. El ranchito también. Ya mañana empieza la obra. Todo va a cambiar. Estoy emocionadísimo. Que tengan bonita noche y ahorita disfrutar en algo que me gusta tanto.